No quisiera extenderme mucho, pero creo que vale la pena realizar un muy breve esfuerzo de memoria colectiva para recordar juntos los temas que hemos abordado a lo largo de estos 14 encuentros. Y el primer encuentro que les mencionaba, que por cierto fue el primer encuentro, no de la administración, sino el primer encuentro de los responsables del deporte universitario, presidentes de asociación, entrenadores en jefes, que se realizó en la familia del deporte universitario. Lo hicimos ahí en la magnífica unidad de seminarios Ignacio Chávez, en Ciudad Universitaria, en agosto de 2015, fue, no, de 16, jefe, de 16. El segundo fue en diciembre de 16 con el tema de la política del deporte en México, donde dejamos claro la importancia de generar condiciones técnicas, jurídicas y administrativas para atender hacia la profesionalización de nuestro campo de conocimiento. Esto lo realizamos en el Centro de Estudios Municipales de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Después volvimos a CEU, al Centro de Exposiciones y Congresos, en junio de 2017, para desarrollar el tercer encuentro, en el cual se dio cuenta de los 90 años del fútbol americano en UNAM. En enero de 2018 salimos a la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, donde se abordó el tema del arbitraje deportivo. La asociación de las diversas manifestaciones científicas con los escenarios del deporte y la cultura física los vinculamos como temas y lo tratamos en el encuentro de agosto de 2018, donde nos reunimos en aquella ocasión en Universo, en el Museo de las Ciencias de Ciudad Universitaria. Posteriormente, en ES Unidad de Oro, el sexto encuentro trató el tema de la filosofía del deportista universitario. Tuvo ese encuentro una duración de 3 días mayor que esta, por ejemplo, y fue posible identificar algunos valores importantes que rigen la vida del deportista universitario. En junio de 2019, durante el séptimo encuentro, fue posible abordar los temas de desarrollo sustentable, donde nos reunimos en la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria. Hoy, por cierto, no está el responsable del deporte de la Facultad de Ciencias, porque anda en los centroamericanos en la cuestión del básquetbol 3x3 Melchor Maciel. En junio de... el octavo encuentro lo tuvimos en el Instituto de Energías Renovables, en Temisco, Morelos, donde tuvimos un análisis de lo que ha sido el deporte universitario. Y vino la pandemia. La pandemia que generó la necesidad de suspender las actividades presenciales. Y tuvimos los encuentros, y como la universidad, los encuentros tampoco pararon. Tuvimos un encuentro en el 30 de septiembre de 2020, virtual, el primero, el noveno encuentro, donde contamos con la participación de nuestro señor rector. En julio de 2021, el décimo encuentro también fue virtual, en torno a los avances y retos del deporte universitario en tiempos del confinamiento. El décimo primer encuentro, también de forma remota, profundizamos en las variables propias del denominado juego limpio. Y en junio de 2022, la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Curiquilla fueron el marco para celebrar el 12º encuentro. Abordamos temas de actualidad que impactan directamente la conformación de las identidades de género. Lo mismo que en el 13º encuentro, en noviembre de 2022, en la unidad de posgrado de UNAM, donde volvimos a abordar el tema ahora con las identidades sexogenéricas. Hoy, también considero, y por eso la recapitulación, que forma parte de nuestro compromiso el reconocer y transmitir la importancia de continuar con este programa de capacitación e intercambio de ideas. Y de hecho, por ejemplo, el próximo encuentro, el 15º, será una gran sorpresa para todos, sobre todo en cuanto
a la temática que abordaremos, tocará en su vida universitaria también. Pero no les adelantemos, porque se pone nervioso el maestro Julio Castillón si les adelanto algo, y no lo queremos nervioso. Y ya, retomando, perdón, y por abusar de su tiempo, nuestro 14º encuentro, tendremos conferencias magníficas, ponencias, mesas redondas, que abarcaremos la importancia de la interdisciplina, cómo el deporte es absolutamente interdisciplinario en la cultura física, el desarrollo de tecnologías y modelos matemáticos, por supuesto aplicados a la ciencia del deporte, y incluido su estudio sociohistórico. Mención especial merecen las intervenciones que han preparado para esta ocasión académicos de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, encabezados por supuesto por su director, quien nos dictará en breve ya la conferencia magistral de este encuentro. Y bueno, en resumen, largo y provechoso trabajo nos espera. Gracias otra vez por darnos la bienvenida en el municipio de Tlaxcalteca de Santa Cruz. San Miguel contra, ¿verdad? Y a todos y a todas ustedes, gracias por compartir nuevamente este evento. Gracias por el contenido de las intervenciones que seguramente tendrán, que nos dejarán, por supuesto, como siempre, enseñanzas importantes para que continuemos juntos impulsando hasta lograr su pleno desarrollo y consolidación al deporte universitario y la cultura física entre los miembros de la comunidad universitaria. Y retomando al señor rector un poco, señor director, que por nuestra raza hable nuestro espíritu deportivo universitario. Goya para todos ustedes. Y le pediríamos en primer lugar al doctor Vicente Hernán Zabal que si nos puede elaborar formalmente los trabajos para pasar también al rogar que nos pueda dictar la conferencia magistral de este encuentro. Pues, miren, antes de proceder a la inauguración formal, un mensaje muy breve de bienvenida a todas y todos ustedes. Nuestro más cordial y sincero agradecimiento por haber elegido al Campus 3 de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza como sede de este 14º encuentro de responsables del deporte universitario. La verdad que estamos muy contentos de recibirles por acá, con gran entusiasmo, con mucho cariño, con mucho espíritu universitario. Reconozco al maestro José Ortega como impulsor, no de hoy, ustedes lo conocen de años, impulsando el deporte universitario en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, y por qué no también decir, con gran entusiasmo, impulsor de este encuentro, y agradezco, por supuesto, a las autoridades de la Dirección General del Deporte Universitario, a mi querido amigo, el licenciado Alejandro Fernández Varela, que haya aceptado también esta de visitarnos por acá. Y pues, esta es su casa. La universidad es casa de todos y de todos nosotros, pero en particular, pues esperemos que en este lugar encuentren muchas actividades interesantes dentro del encuentro, pero también que aprovechen la paz y la tranquilidad de este recinto universitario, que por su ubicación y sus características resulta único, la verdad, y que apreciamos mucho desde su fundación, que casi coincide con los 8 años de su resurgimiento como Campus 3, porque antes era el Centro de Alta Tecnología y Educación a Distancia, la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, ¿no? En 2015, por acuerdo del rector, bueno, en 2014 nos procede en la UF Zaragoza, y en 2015 inicia sus actividades académicas con 4 licenciaturas, y de ahí pues me parece que ha sido una historia constante de desarrollo, de superación, como ocurre en todas las entidades de la UNAM, en particular en las hoy 5 facultades de Estudios Superiores. Entonces sean todas y todos ustedes muy bienvenidos, y pues como es un evento formal, les voy a pedir que nos pongamos de pie para su inauguración. Y entonces, siendo las 12 horas con 4 minutos del día 28
de junio de 2023, damos por inaugurar las actividades del 14º Encuentro de Responsables del Deporte Universitario de la Universidad Autónoma de México. Muchas gracias a todas y todos bienvenidos. Y como mencionaba el licenciado Fernández Varela, que a través de este evento, con nuestra casa sigue hablando. Muchas gracias. Bueno, entonces a continuación dejaremos en la mesa al doctor Hernández Sabá para escuchar su conferencia. Muchas gracias. Su atención. Vamos a comentar algunas cuestiones. Ya agradezco mucho la invitación, pero no dejaría de ser excesivo que yo pudiera en realidad hablar del deporte universitario en las facultades de estudios superiores a Zaragoza. Sería muy presuntuoso de mi parte poder hablar de todas las veces. Podría hablar tal vez de Zaragoza y a partir de la experiencia de Zaragoza, pero enlazándola con la historia de la universidad y del deporte universitario, podríamos llegar a algunas reflexiones finales. ¿Qué vamos a tratar de abordar? Pues algunos aspectos históricos del mismo deporte en México, el deporte universitario. Siempre esta, como cualquier actividad humana, va enlazada a la política de un país y a las políticas de las instituciones y los gobiernos en turno, a los planes de estudio derivados, a los planes de desarrollo derivados de esas políticas y a la consecución de objetivos que en un inicio podríamos pensar como locales, objetivos nacionales, y hoy en día nos enfrentamos a la consecución de objetivos globales. O sea, esto ha cambiado a través de la historia de resolver situaciones locales. Aquí debemos de pensar en todas las actividades humanas y, por supuesto, en las actividades universitarias como una parte del desarrollo del mundo. No podemos pensar ya de manera aislada que lo que hagamos en una facultad, los profesionales que egresen de una licenciatura, su actividad solo afecta a una parte de la comunidad. Hoy sabemos, y nos queda muy claro a todos, que lo que hagamos en una facultad, lo que hagamos en la de un estudiante o un grupo de estudiantes, no solo va a afectar el entorno, sino va a afectar todos los entornos posibles y todo esto va a tener consecuencias que en muchas ocasiones no son solamente locales, ¿no? Basta recordar pues, el pequeño episodio de la pandemia en la que acabamos de sobrevivir y que pues una situación que parecía lejana pudo afectar la vida de toda la población en el mundo y poner en riesgo nuestra viabilidad como raza humana. Así de fácil es cómo se concatenan todas las cosas. Pero vámonos a lo que tenemos nosotros que trabajar en esta sesión, que es el deporte. Te voy a decir, el deporte tal vez cambiaría desde la pasada. ¿Cómo hemos visto este desarrollo? No lo podemos desvincular, la política educativa normalmente, eso en fechas recientes, se vincula a la política en salud y esta a su vez a la política en el deporte. O sea, actualmente entendemos que no podemos tener una sociedad sana si no está completa en todas sus capacidades físicas, mentales, emocionales, y esto va relacionado directamente a la educación. O sea, nosotros para tener profesionales que ayuden a la sociedad como establece la ley orgánica de nuestra universidad, el formar profesionales útiles a la sociedad, pasa necesariamente por tener profesionales sanos. Esto es algo que no podemos desvincular ya de una realidad. Y para que sean profesionales sanos deben establecerse políticas completas, no solo de formación en el ámbito académico y disciplinar, sino en todos los aspectos de la formación que denominamos extracurricular o de la formación integral.
Pero esto requiere de un análisis que vaya más a profundidad si lo queremos aterrizar en las facultades de estudios superiores y en la de las artes. Bueno, la historia del deporte en la universidad proviene casi desde la refundación misma de la Universidad Nacional de México en 1910, en la que se cambia el modelo positivista exclusivo de la Escuela Nacional Preparatoria, de la refundación de la Escuela Nacional Preparatoria, un modelo positivista que ponía por encima de todo el pensamiento la ciencia como verdad única, dejando de lado la estética y dejando de lado aspectos que denominaríamos hoy de formación integral del estudiantado. La fundación de la Universidad Nacional en la época de Porfirio Díaz replantea la necesidad de modificar ese modelo positivista y tener una formación más completa, considerando no solo la ciencia como verdad única, sino también las ciencias sociales, las humanidades y la estética como un valor importante. No solo como parte del goce externo del individuo, sino como parte integral de su formación. Entonces, la estética se vuelve una visión fundamental del modelo fundacional de la Universidad de México en 1910 y tiene algo muy importante que ver con la concepción de la estética de la persona. Todavía no hablamos de formación integral, pero ya empezamos a establecer bases para ello. Retoma este concepto el inicio de la universidad cuando se establecen políticas en materia de formación física, moral e intelectual que se refuerzan hacia 1913 con el cambio abrupto de gobierno de Victoriano Huerta. Contrario a lo que pudiéramos pensar como un retroceso en la universidad, el deporte ocurre un fenómeno muy interesante, ¿no? La inclusión del deporte y sobre todo de la cultura física como obligatorio desde el bachillerato hasta la entonces recién fundada universidad, y la práctica de dos temas que tienen que ver con cultura física, que era la instrucción militar en gimnasia y en esgrima, cosa que resulta bastante interesante. ¿Y por qué mencionarlas? Porque la política deportiva también va de la mano, como lo mencionaba, con la política general. En un gobierno predominantemente militar, pero que se buscaba una formación militar en todos los ámbitos. Esa es la que se conocía y era la que se iba a cultivar, y que estaba un poquito en complemento de la política del deporte impulsada en la época por los clubes de diferentes disciplinas, sobre todo de atletismo, de fútbol, soccer, y que se cultivaban en diferentes ámbitos de la sociedad mexicana. Ya después, hacia fines de esta época, hacia 1917, se busca a través del gobierno modificar una política y que no fuera solo un deporte que se fijara en récords y apuestas, se mencionaba, que se fijara solo en logros deportivos, sino que tuviera como fundamento la expresión corporal y la actividad física. Entonces, el cambio importante que surge con el advenimiento del gobierno constitucionalista y que tiene que ver con esta nueva forma de ver el deporte, no solo en el ámbito competitivo, sino como formación corporal y actividad física. En todos estos momentos, la Universidad Nacional es parte fundamental de este desarrollo. En la Universidad Nacional surge el primer departamento de educación física en época de la Escuela Nacional Preparatoria. Después, en la Universidad Nacional existe este departamento de educación física, que es un antecedente que se mantiene durante muchos años, hasta 1962, que se crea la Dirección General de Educación Física de la Universidad. En 1967 pasa a la Dirección General de Actividades Deportivas. En 1973, al antecedente de la actual Dirección General del Deporte Universitario, que era la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas. Y recuerdo las siglas no por simple y sencillamente mencionar los nombres, sino por la intención que tienen estos acrónimos. Pasar de Dirección General de Educación Física
establecida como un programa formativo dentro de la universidad, pero casi extracurricular, casi lejana a los planes normales que acompañan la formación académica, a dirección general de actividades deportivas, que le da un ámbito más importante de desarrollo, después a actividades deportivas y recreativas, y ahora a dirección general del deporte universitario. No solo esto, no, pero son las intenciones, y con respecto a las intenciones hablaremos un poquito más adelante. Pero es importante tener este marco histórico, porque en ese marco histórico se va a devenir de todo el desarrollo y la política en general del deporte universitario. Entonces, esta primera parte de esta conferencia tiene que ver nada más con establecer estos fundamentos para aterrizar el desarrollo de la propia UNAM dentro de ellos. Ya hablamos de sus instancias deportivas, pero vamos a la creación de la gran infraestructura universitaria. Como todos podemos recordar, la fundación de la Universidad Nacional de México, pues se establece la universidad en recintos que ya existían en el centro histórico. Obvio que ninguno de ellos adaptado o adaptable para deportes, y mucho menos para deportes al aire libre, ¿no? O sea, se crea con la intención de un fundamento académico totalmente, pero no considerado, a pesar de que en la política se podía pensar en una educación física, como está lo que ya había mencionado, no necesariamente había la instalación y el objetivo claro para desarrollarlo en los siguientes años de la creación de la universidad. Estamos hablando también en esas épocas de la fundación de una matrícula de apenas un par de miles de personas, nada comparado con la matrícula actual de la universidad, y eso considerando todos los niveles de estudio que iban desde la Nacional Preparatoria hasta la Escuela de Altos Estudios. Todos los niveles eran aproximadamente un par de miles de personas. Nada que comparar con lo que vivimos actualmente. Pero como todos y todas ustedes saben, la universidad tiene un crecimiento importante, no solo en matrícula, sino en modificación de la estructura de pensamiento. Después de los temas de las luchas por la autonomía y el asentamiento de una universidad nacional, la Autónoma de México, posterior a esta lucha por la autonomía, viene un periodo en el que coinciden afortunadamente la política nacional y la política universitaria durante un par de décadas de una forma bastante virtuosa. Y todos tenemos claro que hacia la década de los 50 del siglo pasado, pues la creación de la ciudad universitaria no solo responde a la necesidad de crecimiento de la universidad, sino a la necesidad de apropiación de los programas de actividades deportivas y educación física como parte del conjunto de la formación universitaria. Digo esto porque la construcción de la ciudad universitaria no solamente abarca aulas, no solamente abarca laboratorios, abarca instalaciones deportivas. Y eso es un modelo de universidad muy vanguardista, un modelo de universidad que en México no se había adaptado cuando otros países nos llevaban ya, sino décadas, en algunos casos, siglos de avance con respecto a considerar como parte integral de la formación de los profesionales y el deporte. La concepción de la ciudad universitaria, el emblema de la ciudad, uno de sus emblemas, el Estadio Olímpico Universitario, pues abre actividades en conjunto con la ciudad universitaria. Y eso habla de una planeación académica y una planeación formativa. Y este es un evento muy importante para la universidad, pero que sí genera una diferencia diametral con respecto a la creación de las facultades de estudios superiores, en su momento, Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales. ¿Por qué? Porque les digo, la ciudad universitaria se funda en 1900, bueno, se abre en 1954, con todas sus instalaciones, con la mayoría de las instalaciones que conocemos en el casco principal, Patrimonio Cultural de la Humanidad, que consideran instalaciones deportivas para una matrícula en ese momento en toda la UNAM de 35.000 estudiantes. Eso es algo muy importante, instalaciones más que suficientes, y digamos en algunos casos hasta sobradas, para sostener las actividades académicas y, por supuesto, de educación física y deporte, porque puede ser esa la denominación en esa época, para las familias. Pero de buenas a primeras, en 20 años tenemos un crecimiento nada más de 180.000 alumnos en la universidad. En 1974,
cuando se funda la Facultad de Estudios, la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Cuautitlán, que es la primera de las ahora FES, había una matrícula de 217 mil estudiantes, considerando ya el primer ingreso de la ENER Cuautitlán, o sea, 180 mil más que 20 años antes. ¿Y cuál es la situación? Pues se crea un muy buen proyecto académico, que todos sabemos, la CENER se crea como parte del proyecto de descentralización de la vida universitaria del campus del sur, pero yo no sé si me equivoco, y aquí me podrán corregir, por eso le dije a Luisa que no podía hablar del deporte en todas las clases, pero sí en el de Zaragoza. Si los responsables del deporte de las ENEPS, de las entonces ENEPS o FES, me dijeran cuántos estadios tenían, o cuántos gimnasios contaban con ellos, o cuántas pistas para atletismo, o cuántas canchas para básquetbol. Por lo menos en Zaragoza me acuerdo que había canchas, pero no porque fueran de Zaragoza, sino porque ahí se jugaban el fútbol llanero antes de que fuéramos Escuela Nacional. De ahí era la diferencia que les digo diametral en la forma en la que se conciben las ENEPs. Las ENEPs descentralizaban la actividad académica fundamental de docencia y extensión, tal vez, en el caso de las clínicas, pero no consideraban en su fundación la actividad deportiva, la actividad recreativa y mucho menos, vaya, ni siquiera la actividad física y mucho menos el deporte competitivo. Se quedaron con aulas y laboratorios, por lo menos Zaragoza tenía aulas y laboratorios, si bien los va, y no todas las aulas y no todos los laboratorios, porque también la historia de todas las aulas es igual, que se abrieron sin estar construidos por los espacios. Entonces, con trabajos teníamos aulas y laboratorios, pero no instalaciones deportivas. Y fíjense, a pesar de que ya estaba el concepto de lo que tenía que ser en su momento la disciplina de formación integral, en estas cinco unidades multidisciplinarias no se considera hacer disciplina. Y entonces había una contraposición con el modelo, no solo la innovación del modelo educativo de las ENEPs, sino una contraposición con ese modelo que parecía retroceder en la historia con respecto a lo que era la formación integral. Y entonces ahí se da un fenómeno sumamente interesante, gracias a la creación, después de Cuautitlán, de Acatlán, Iztacala, Aragón y Zaragoza, en dos años la matrícula crece en otros 60.000 estudiantes, ¿no? En dos años la matrícula crece en 60.000 estudiantes. Y entonces ya tenemos una presión de matrícula en todas las entidades, incluidas las CENEPs entonces, que quiere formación, pero también quiere actividad física, y también requiere formación integral. Y entonces ahí sí ya empezamos con el tema, por lo menos en Zaragoza. Se empiezan a adaptar espacios para la actividad física y para el deporte. No existían, se van adaptando. Y se van adaptando predominantemente con una política establecida en los planes de desarrollo. Debo decir que no. Que los planes de desarrollo, por lo menos el primer plan de desarrollo institucional de la entonces en el Zaragoza, pues sí se habla de la formación integral, pero se habla más de ser el modelo de la tecnología educativa para pasar a una educación más humanista y una educación más integrada en cuanto a disciplinas, a lo que son la multidisciplina, pero no se considera como parte de la formación integral formar a los profesionales en actividad física, en deporte, en actividades culturales. Se ponen inclusive como actividades complementarias, ese es el nombre que se les da. Son actividades complementarias, pero no forman parte del modelo original. Y eso es algo que también debemos de marcar. En particular en Zaragoza se empiezan a cultivar disciplinas deportivas, como es el caso del fútbol, eso es natural, el fútbol de asociación. Algunos casos incipientes de básquetbol, de voleibol, una historia muy importante con relación al taekwondo, gracias a entusiastas, estudiantes y profesores de la facultad, pero no porque fuera una política institucional, sino porque el entusiasmo de la propia comunidad empieza a impulsar el desarrollo de estas actividades.
Y entonces, gracias a ese entusiasmo, ya lo que es el segundo plan de desarrollo institucional, se ven visos, hay indicios de la actividad física y del deporte como parte de la formación de las y los estudiantes en la UNED Zaragoza, pero hasta ahí, o sea, no, entonces en la UNED Zaragoza. Pero no que ya se considere como parte de, y les mencionaba ya al inicio, las políticas son importantes para el desarrollo de las diferentes áreas de la formación integral. Transcurren varios años en el desarrollo de la facultad de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Zaragoza y llega un momento en el que se retoma la necesidad de contar con espacios propios porque ya se piensa en una formación integral del estudiantado y se instalan los primeros, la primera infraestructura necesaria para los deportes y la actividad física. Un gimnasio, una pista, una cancha, varias instalaciones que en su momento son otra vez adaptaciones y en algunos casos casi asaltos a los espacios cotidianos de trabajo. Llámese cerrar estacionamientos, llámese quitar explanadas, lo que no deja de tener un conflicto con la comunidad, pero por parte de la comunidad estudiantil, que es la que predominantemente impulsa estos cambios, una aceptación que permite que se lleven a cabo. Y ya más recientemente, puedo asegurar que en la última década y media, más o menos, se establece ya como política el desarrollo integral del estudiante, la actividad física y en algunos casos hasta la formación en el deporte universitario. Y se incluyen algunos planes de estudio, por lo menos en la FES Zaragoza, en un par de ellos, como integrante de la formación, la actividad física y el deporte. Y eso es un cambio fundamental, porque deja de ser lo que se denomina una actividad complementaria, pasa a ser una actividad de formación integral. Hoy en día en un plan de planes de estudio es parte de la formación curricular. Y eso tiene un desarrollo sumamente importante. Si hemos de decir, y lo he mencionado en algunos otros foros, y me disculpo, no le toca al actual titular del deporte universitario, pero sí a varios de sus antecesores, que este desarrollo no fue acompañado de una política general, por así decirlo, como lo llamamos nosotros, una política desde el nivel central para impulsar el deporte en todas las entidades. Y entendemos que ante una presión tan grande, una matrícula enorme, necesidades crecientes externas e internas en la universidad, pues es difícil apoyar a todas las instancias. Pero como que va solo, ¿no? O sea, esto inicia con el impulso de las propias comunidades estudiantiles, sobre todo en la UNED Zaragoza y en la UNED Zaragoza. Por cierto, apoyo de parte de la autoridad interna de la facultad y casi un apoyo, pues digamos, muy discreto, para decirlo de forma elegante, de parte de la autoridad central del deporte universitario. Esa es una realidad que por lo menos le puedo decir aquejó a la en el Zaragoza y en la UNED Zaragoza. Y esto es algo fundamental, porque es lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Hoy no estamos tan sujetos solamente a una política interna de desarrollo. Hoy tenemos que responder, junto con la política interna de desarrollo, la política nacional de desarrollo, a una serie de objetivos globales, que son los objetivos del desarrollo sostenible, los que México está comprometido, y qué bueno que se comprometa, porque si no nos comprometemos como país y como sociedad, pues el futuro no es muy cercano, no es muy alentador, pero sobre todo no es muy largo, ¿no? O sea, como sociedad global nos tenemos que comprometer a la consecución de los objetivos del desarrollo sustentable y por lo menos dos de ellos tocan a la actividad física y a la actividad deportiva de manera directa. ¿Y qué es lo que se hace, qué es lo que espera la universidad para dar consecución a esos objetivos? Y en los que nos tendríamos que enmarcar las, no solo las facultades de estudios superiores, sino todo el deporte universitario, me parece que se engloban muy bien en las atribuciones de la actual Dirección General del Deporte Universitario, ¿no? Que están muy claras, establecidas desde su instauración en 2015, que las voy a repetir, pero no solo por leerlas, sino por darles un sentido a lo que consideramos que debe de ser. La primera es fortalecer el deporte universitario. O sea,
Una de las atribuciones de la Dirección General del Deporte Universitario es fortalecer el deporte universitario, esa es su principal atribución. Pero el fortalecimiento no solo va a acompañar a la política, debe ir acompañado de una serie de incentivos al deporte universitario en todas sus entidades y en todos sus niveles que permitan en realidad los logros de esta actividad humana. Otra de las atribuciones es el desarrollo de la cultura física de la comunidad. Hoy todas y todos tenemos que apostar y considerar las políticas universitarias esta cuestión de la cultura física en un país en el que tenemos los niveles más importantes de obesidad, de enfermedades crónico-degenerativas. Debemos de apostar porque la cultura física y a su vez también la activación física, que es la tercera atribución de esta dirección general, forme parte de la vida cotidiana de nuestros estudiantes, pero también de nuestro profesorado. Y sobre todo vemos esta diferencia marcada del profesorado prepandémico y postpandémico. Y yo creo que todas y todos ustedes lo han notado. ¿No? En el profesorado hay una diferencia, pero también en el estudiantado. A nosotros nos alarmaba cuando regresamos de la pandemia, el maestro Cosme no me dejará mentir, la cantidad de jóvenes lesionados por subir la escalera, porque se caían en los adoquines, porque iban de práctica al campo y no aguantaban caminar un kilómetro del cerro hacia arriba. Eso nos tiene que llamar la atención. O sea, ¿qué nos pasó en la pandemia? Pues hubo un deterioro físico que no sé si alguien lo ha medido ya en su conjunto, pero que si lo viéramos como población, por lo menos nosotros tenemos datos para decir antes y después de la pandemia. Y eso tiene que ver con capacidades físicas, eso tiene que ver hasta con conocimiento del propio cuerpo que no se está dando, que no se dio en esa época, pero que no podemos mantener ya en esta nueva realidad. Otra de las cuestiones que hace rato nos platicaba el licenciado Fernández Varela, la inclusión. Una de sus atribuciones y uno de sus principales valores es la inclusión dentro de la Dirección General del Deporte Universitario. Tenemos que impulsar en las facultades de estudios superiores y en todo el deporte universitario, en la actividad física universitaria, el tema de la inclusión como parte de una sociedad que cada vez es más demandante, una sociedad que ha aprendido de manera cotidiana a solicitar sus derechos, a luchar por ellos, y que no está dispuesta de manera alguna a renunciar a esa posibilidad, no solo de formarse como ciudadanos, sino de ser ciudadanas y ciudadanos del mundo. Fortalecimiento del deporte universitario representativo, me parece que ahí todavía hay mucho por hacer, en diferentes ámbitos del deporte universitario, sobre todo el deporte representativo. Me queda claro que siempre será un punto de convergencias, pero también de importantes divergencias, en el que debemos nosotros colaborar en diferentes formas para que se fortalezca ese debate universitario representativo. Y estas cuatro atribuciones que voy a mencionar ahora hacen una diferencia muy marcada con lo que respecta a la labor de la Dirección General del Deporte Universitario. Y que uno de los temas es el que vamos a vivir en este 14º encuentro de las responsables del deporte universitario, que es la investigación multidisciplinaria. Hoy ya no se puede pensar en el deporte, en la actividad física, como un evento aleatorio o derivado, me va a disculpar la palabra, de la ocurrencia. La actividad física, el deporte competitivo, tienen todo un fundamento científico multidisciplinario que permiten mejorar su desarrollo, su aplicación, e inclusive sectorizarlo por grupos de edad, por grupos de riesgo. Y entonces es importante que el deporte universitario utilice todas las herramientas de la multidisciplina, en la cual las facultades de estudios superiores, por nuestra propia naturaleza, tenemos bastante que decir, para que sea más eficaz. No nos van a alcanzar los recursos que queremos hacer todo a la vez. Tenemos que ocupar los recursos que tiene la universidad en su conjunto para hacer una práctica más eficaz y eficiente, y la investigación multidisciplinaria va a dar muchas respuestas a eso. Ustedes lo van a ver en este encuentro. Toca también la mejora y planeación de la infraestructura.
mencionaba hace rato, y no solamente como una anécdota, sino como algo fundamental para el desarrollo del deporte en las facultades de estudios superiores, me atrevo a decirlo, queremos mejor desarrollo del deporte en las facultades de estudios superiores, requerimos el acompañamiento de esta dirección y de las instancias encargadas del deporte universitario para mejorar la infraestructura con la que contamos. Y para planear la infraestructura nueva en función, yo considero, de las principales habilidades y disciplinas que se cultiven en cada una de las entidades universitarias. Me queda claro que no en todas las entidades podemos hacer todo, otra vez lo digo, pero hay áreas en las que somos más fuertes, que tenemos más desarrollo en algunas entidades, en las que podríamos avanzar en una planeación más clara y una mejora de la infraestructura más dirigida. Hoy podemos decir que eso... Sí, la verdad es que durante años pues ha sido una cuestión deficiente en todas las facultades de estudios superiores. O sea, vamos avanzando conforme van necesitándose cosas, pero planear la infraestructura para el desarrollo del deporte y la actividad física me parece que no ha sido nuestra fuerte. También así como decimos, hay avances y no sé, hay que ser autocríticos. No ha sido nuestra fuerte y debe ser nuestra fuerte, y debe ser nuestra fuerte de la mano con las autoridades responsables del deporte universitario, porque de otra forma desfasamos el desarrollo de una entidad con el desarrollo general de la universidad, y eso no puede ocurrir como política institucional. Y finalmente la extensión. Esta atribución es fundamental. Queremos el reconocimiento de la comunidad hacia la universidad. Tenemos que tener muy claro que si la comunidad externa a la UNAM no siente sus beneficios, cada vez será más fácil que los embates de las personas que son enemigas de la educación pública y en particular de la UNAM entren de manera directa. ¿Cuándo la población defiende a su universidad? Cuando ha sentido que su universidad debe ser. Mucha de la población de nuestro país quiere a su universidad, respeta a su universidad. Y una de las formas de lograr que la población mexicana siga amando a su universidad es a través del deporte. Es a través de la actividad física, es a través de la reflexión, de abrir los espacios, como siempre están abiertos hacia la población, pero de fortalecer actividades que nos permitan coincidir y convivir con las comunidades. También puedo decir que esa es una atribución muy importante y un logro fundamental de las facultades de estudios superiores, y si me atrevo a hablar de las cinco, que ninguna de ellas ha estado desvinculada jamás de las comunidades que la rodean, y que siempre hemos desarrollado actividades de este tipo y de todo tipo con nuestras comunidades aledañas. Entonces, ¿por qué las facultades de estudios superiores pueden subsistir en entornos aún adversos para el desarrollo de cualquier actividad académica? Simple y sencillo, porque siempre han estado vinculadas con sus comunidades, y una vía de vinculación fundamental son las actividades deportivas y recreativas. Entonces, en el modelo nos han fallado cosas, pero en una en la que puedo decir que hemos sido sumamente exitosos es en la extensión de los beneficios de la cultura universitaria a través de las actividades físicas y el deporte. Y eso no lo debemos abandonar, al contrario, hay que fortalecerlo, hay que fomentarlo y ponerlo como parte de una política indispensable para el desarrollo del deporte en la universidad. Entonces, yo considero, espero no haber sido en exceso aburrido en cuanto a la charla, pero es una serie de reflexiones que creo que más que traer el cimiento de ir hablando de láminas, pues dada la invitación que nos hicieron para este evento, me vi en la necesidad de realizar, pero sobre todo en la obligación de compartir con ustedes, con mi visión, que tal vez sea muy corta y muy estrecha con relación a lo que es mi facultad. Eso sí la conozco. La formación no conozco las demás, pero desde la visión que tengo de mi facultad podría decir estas situaciones que probablemente compartan o no con un servidor, pero que en este sentido es la forma como nosotros podríamos visualizar y donde creemos que podemos trabajar de manera conjunta con todo el sistema de la universidad. Yo les agradezco, porque si la charla dura más, no sé a dónde vayamos a llegar, y no es nada para nadie, en virtud de la propia capacidad física y sobre todo la mano que pueda tener sus oídos, pero sobre todo sus cuerpos. Entonces yo les agradezco mucho su atención
Y pues espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias por haber venido conmigo.